No, sí, claro, ya por suerte Alberto Fernández ya no va más a la Casa Rosada. Sí, ¿no? Porque sí, ya no... qué motiva despedir. No, sí, una cosa, sí, la gente lloraba diciendo, por fin se va. Ahora un cínico, qué querido. Cinismo, mami, no se hace cargo de nada, ¿eh? Sí, bueno, pero ha sido, digamos, coherente con todo el mandato, ¿no? Es decir, no. Yo lo digo, yo fui uno de los engañados por Alberto Fernández. Yo conocí otra persona. No, bueno, él planteó justo el engaño, en alguna medida funcionó en el 2019, sí, ya sí. En el 2021. No, rápidamente. En el 2020 se terminó. Se terminó a los 6 meses de la pandemia. Pero además, digamos, es una cosa impactante porque el otro día lo hablaba con Joaquín Morales Sola, ¿no? Uh-huh. Y también me decía, mira, conocimos otra persona. Sí, nosotros claro, conocimos otra persona. Sí, además, él mismo se presentaba de otra manera. Obvio, claramente. Una cosa increíble. Así que bueno, ayer tomó una decisión importante, igual. Ah, sí. ¿Cómo te va, Nelson? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Bella? ¿Cómo está? Tarde. Tiempo que no se ve. Se reapareció. Está acá. Estoy. ¿Qué será ahora? Nelson, ¿cómo le va? Es un Nelson M. Claro, M. M de Manuel Adorni, que viva la libertad. Claro. Sí, total y absolutamente. Un Nelson libertario. Mamita, lo que puede pero qué guardado que estuvo este tiempo. Tomó una decisión importante. Bueno, sí. Escuchemos porque esto dijo en el brindis de despedida. A propósito, estoy viendo la foto. Él solo está con la copa en la mano. Sí, ¿el resto? Sí. Está con los celulares. Sí, escuchen la decisión que tomó importante. Ayer mismo. Esta es una decisión que por ahí pasó desapercibida, pero ustedes saben que en la Argentina todavía se seguía cobrando el llamado de larga distancia en los teléfonos fijos y celulares. Y desde ayer desapareció eso. No, una esa cosa. Diferencia desapareció. Desapareció, qué palabra tan poco feliz. No tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Ahora, sí. No te cobran por la llamada a larga distancia de teléfono fijo. Claro. Muy bien. Pero me interesa profundizar en ese Nelson. ¿Cuántos teléfonos fijos? Parece que dijo que da de baja los cospeles. Claro. ¿Cuántos teléfonos fijos? No, sí, es tremendo. Terminó como piñón fijo. Sí, porque claro, ¿no? Claro. Prácticamente. Sí. ¡Chao, chicos! ¡Es más payaso que yo! Tiene que trabajar hasta el último día. Hasta el día 17 tiene que trabajar. Va a una reunión fundamental. Sí, se va a Brasil. Sí, tremendo. Encima se va a Brasil. Tremendo. Le hemos pagado los dientes. Totalmente. ¡Ay, Amelia! La verdad. Claro. Se luqueó, se compró ropa nueva. Qué caro todo eso, mami. Esto es qué caro. Vida. Hizo fiestas en pandemia. Desde los años 70. Viajó en avión. Totalmente, mami. Dio clase. El comercio también le hicimos lo luqueado. Debutó, creo que debutó muy bien respondiendo nuestro colega Manuel Adorno. Sí, ¿no? Sí. La verdad que en el tuit que hizo, francamente, muy triste la... Sí, sí. El final del gobierno. El final del gobierno, absolutamente. La economía, la educación. Todo. No, pues ¿sabes? Alberto Fernández dice, le dejo un país de maravilla. No habla de la inflación, es una cosa nunca que me sucede, ni siquiera lo menciona al presidente que tuvo 56% de los votos. Una vergüenza. Igual va a entregar el mando, cosa que agradecemos enormemente que hayan decidido ser demócrata. No, por eso digo, es gente de lo peor. Y además, clases sin dignidad. Lo que podríamos llamar toda esta merced que estamos viendo de los funcionarios a último momento que corren a ver si pueden conseguir una indemnización o nombramientos ahí. Si no hubiera sido por el escándalo que se armó en lo de YPF, que son los delegados de Cristina. Obvio, ¿no? La Cámpora. Porque, sí, pero la Cámpora es Cristina. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Quién es la Cámpora? Sí, ¿Quiénes son esos personajes que están ahí? Digamos? Consigan puestos, consigan plata. Ahí, por supuesto. Realmente, un triste final ahí. Totalmente, también, ¿no? Que fue una de las cosas de la obediencia, digamos, de vida de Alberto Fernández, ¿no es cierto? Digamos, que a Cristina era lo que le interesaba eso, lo de la impunidad no lo pudo lograr, porque obviamente era imposible con los cargos que tenía Cristina, eso por eso no lo pudo hacer. Pero esta historia de tratar de en la última semana llevarse los cuadros y la vajilla en gente que se ha presentado, digamos, como los campeones del progresismo y la policía del pensamiento. Son de tipo Fulgencio Batista, ¿sí? Perfecto, es así, ¿no? Realmente. Bueno, estamos con todo, estamos. Todo. Bueno, gobernador. ¿Cómo está? No para de meter funcionarios. Y hace publicidad ahora.
mismo. Una estrella, realmente. Mamita, gobernador, está tremendo. Metió un montón de fichines, Willy. Me encantó la publicidad sobre el turismo. Total. Y sí, cómo le Córdoba este verano. Ay, además ese pelo rubio le queda divino. Perdón, gobernador. También se moviliza el turismo si la gente va a Mendoza, si la gente va a Jujuy, o a las cataratas del Iguazú. No es lo mismo. Paremos un poco. Se van a aburrir. Córdoba tiene todo. Mira. Sí, es verdad. Sí. Es maravilloso. Le mando un saludo a mi amiga Ludovica Kirru, que vive allá. Vive en la Sierra de Pero, claro, ella está ahí en San Javier. Sí. Querido, ¿no? Pocas veces escuché a un gobernador haciendo la publicidad. Lo hace un locutor habitualmente. Hay muchos productos silvestres. Claro, qué lástima que se va. ¿Y qué va a hacer ahora? Claro. Embajador de Córdoba. No, claro. Tendría que crear ese puesto. Algún puestito me van a dar. Está libre, con las manos libres. Qué lindo que salió en la foto el que era el presidente del Banco de Córdoba. Sí. Hizo una gran gestión. No, sí, la verdad, sí, hizo una buena gestión en el Banco de Córdoba. Efectivamente, totalmente. Bueno, el Banco Nación es un poquito más grande. Uno, ¿no?, de los pocos, está bien, pero uno de los pocos que no quebraron. Que no quebraron, sí, es verdad. No, en eso es verdad. Te doy la derecha. Es verdad, eso, gobernador, hay que decirlo. Lo dicen ustedes, no lo digo yo. No, claro, pero se lo veía contento. Pero escúcheme, gobernador, ahora que suma allá llora, ¿usted va a seguir haciendo la publicidad de Córdoba? Si no me dan un puestito, claro, epa. No tengo otra. Usted va a ser como... ¿Sigo de locutor? Ah, mirá vos, claro, ¿qué tiene? El carnet de Córdoba tiene el locutor, claro. Es de Córdoba, es de Córdoba. En cordobés. Totalmente, claro, no cualquiera puede. Para que no haga un cierre un locutor así, aporteñado. Claro, totalmente, no. Visite Córdoba, que se hizo conocida cuando yo, Juan Schiaretti, la nombré en el debate. Muy bueno. Antes estaba invisibilizada por los porteños culiados. Estuvo de más. 1500 se fundó Córdoba. Muy bueno. ¿Cómo está? Jeremías acá me manda un chiste. ¿Cómo va tu vida sexual? Como la Coca-Cola. Primero normal, después light, ahora cero. Un beso a Jeremías. Muy bueno. Muchas gracias. Está muy bueno. A ver, ¿quién más? Marcelo Colón dice: dos amigos se encuentran luego de mucho tiempo. Sí. Uno le empieza a decir al otro: qué tipo que siempre te mantienes en la misma línea. ¿Qué cosas te mantienen humilde? Sí. Y mi sueldo. No. Ah, muy bien. Y un viejo se levanta a la medianoche a orinar, se mira el pitulín y le dice: otra, ya ves, boludo, como si yo me levanto cuando vos tenés ganas. Qué cosa. Uno detrás de otro. Cuente uno final. Cuente uno final de decente de clase. A ver. Uno decente no tengo. Bueno, algunos más o menos. Dejen de mandar cosas materiales. Totalmente, cuidado. Cuente uno que sea un poquito más subido, pero que se pueda. Claro, que el gobernador, dele. La cosa sana. La cosa sana. Claro. Muy bueno. Me parece que no hay. ¿Quiere irse? A ver. Este que me manda Patricia. Entra Patricia Baglione, no Patricia Burr. Claro. No, claro. Dice: entra un tipo a un bar feliz de que se va a casar, invita a toda una copa. El mozo le pregunta: ¿y esa felicidad qué se debe? Es que me caso mañana. Uh-huh. ¿Y se puede saber quién es la afortunada? Claro, mi novia se llama Rosita. Claro. ¿Cómo? Pero si la Rosita, yo la conozco, dice. No sabe lo que es, terrible. ¿Cómo se va a casar con una mujer así? Que lo va a adornar. Qué machirulo. Es como, el tipo estaba desconsolado. Sí. Se va al otro extremo, a la otra punta de la ciudad. Sí. Por supuesto, una ciudad cordobesa. Sí, claro. No especifiqué si Córdoba capital. No, quedó claro. Cordobesa, muy bien. O Carlos Paz. Entra a un bar y vuelve a invitar a todos. El mozo le pregunta: amigo, tanta felicidad, ¿qué se debe? Que me caso mañana. Qué bien, lo felicito. ¿Cómo se llama la novia? El tipo medio temeroso y Rosita. Dice el mozo: mira vos, Rosita. Pero la conocemos acá. Chica alegre. Totalmente. Qué popular. Qué dada. Por favor. Pero esa mujer se ha acostado con todo lo de este bar. Ay, bueno. El mozo pregunta en voz alta: ¿quién se ha acostado con la Rosita? Todos alzaron la mano. El mozo sale furioso, se va al centro a tomar otro bar. Triste. En eso lo ve el mozo y dice: ¿qué le pasa, amigo, que lo veo triste? Es que mañana me caso y todos hablan mal o bien de mi novia. A lo que el cantinero le responde: amigo, siempre van a hablar mal de una mujer. Siempre dirán que es la peor de todas. Muy bien. Usted no haga caso a esos comentarios. Ni que se fuera a casar con la Rosita.